¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Adiós, Alejandro. A Alejandro no le parece bien que saludemos así, por lo que sea, y hay que respetar su decisión. Claro, totalmente. Que parece que ha pasado una vida desde la última vez que nos vimos. Uf. Exactamente 72 horas. No me acordaba ni de las caras. Es una vida para una mosca. Ay, pues no se escuchó, no sé qué pasa. Pues más alto no puedo hablar, Alejandro. Bueno, mientras que Alejandro soluciona sus problemas técnicos, yo quiero cerrar ya el capítulo del Junior con la audiencia que hizo el Junior. Nadie os lo esperabais, yo sí me lo esperaba. Ese 7,2%. Ya ahora. Te vale. Sí, lo siento. Hola, buenas tardes. Hablamos de la audiencia del Junior y ya cerramos capítulo, pero el capítulo de cerrar y hasta el Junior que viene, de verdad, con dos que hizo la gala desde Televisión Española. Están súper orgullosos de la promoción que han hecho. Toño Prieto dice que no, que es que ella no puede ir de puerta a puerta para obligar a la gente a ver el Junior, pero bueno, ahí queda, a ver qué pasa. Pues nosotros sí que fuimos puerta a puerta para que la gente votara. ¡Ostras! Y aplicación por aplicación. Así que ya sabéis, chicos, si te dan a la puerta de aquí al año que viene, o es el señor de correos o es Toñi Prieto para que veáis el Junior de 2021. Totalmente. Pues dicho esto, cerramos el capítulo del Junior, ¿no? Un aplauso. Un aplauso para Laura para ganar la porra. Bravo. Cerramos el capítulo y abrimos un nuevo capítulo, porque ya conocemos los primeros nombres de los artistas confirmados del Melody Festival en 2021. Es que esto ya están, es que ya estamos, o sea, necesitamos tendríamos que haber necesitado una pausita, ¿no? Una semana de vacaciones. Es que no hemos acabado una cosa y ya es que tenemos millones de cosas más, chica. No, esto se solapa, esto es un no parar. Aparte de aquí a mayo, esto ya es fin de semana sí, fin de semana también. No me stop. Nos van a dejar comer las uvas y poco más. Necesitamos unas vacaciones, ¿no? Laura, ¿no nos has dado vacaciones este año? meto la cabecera del Melodiario y le damos la bienvenida a Conexión Italia, a Pablo Tanglia. Muy bien. Buenas tardes, hoy se me oye. ¡Hoy se escucha! ¡Hoy se escucha! ¡Por favor! El culo de Elba saludando. Mira, vamos a desmentir una cosa, vamos a desmentir que sea la persona que peor le cae a Pablo, porque aquí el que se ha marchado al verlo en pantalla ha sido Alejandro, no he sido yo. Perdón. Y la que se ha asustado al ver a Pablo ha sido Laura, no es No, Pablo, yo no, yo no me he ido, sabes que te adoro, sabes que te quiero, es que ¿qué pasa? Que siempre que hay un vídeo con audio, a mí el audio no me funciona y se me va, entonces, pero pues, te damos la bienvenida.
Muchas gracias. Alejandro, que ya no hay más vídeos, solo hay fotos. Bueno, gracias. Pablo, esta es una temporada, pero empezar de verdad, ya conocemos los primeros nombres. ¿Cómo los has recibido? Cuéntanos. Pues bien, la verdad, o sea, a ver, inesperados tampoco podemos decir que sean, ¿no? Porque durante estas últimas semanas ya habían salido muchos y tal. Pero yo con muchas ganas, porque más después de no haber tenido Eurovisión, haber tenido ahí el Junior a medias, no sé qué, pues hombre, ya va haciendo falta un poquito de volver a empezar todo otra vez y darle otra vez a la maquinaria desde cero, y aquí estamos otra vez, otro año más, empezando la temporada. ¡Qué fuerte! Pero, ¿de esas personas que se levantan a las 7 de la mañana para ver el primer nombre, o tú ya cuando te despiertas ya ves lo que han anunciado? Respuesta honesta, me pongo la alarma para cada hora, veo el anuncio, tuiteo alguna mierda y me vuelvo a dormir hasta las 7, ¿verdad? Y así hasta las 2 de la mañana. Bueno, cada uno tiene sus métodos, oye. Bueno, pues si queréis empezamos por los primeros nombres. ¿Qué son estos? Uy, sí, mira, mía, si parezco uno de ellos, y encima me pones al calvo con barba. Eres el señor del mostacho, exactamente, Alejandro. Pues, si, te pones si te pones detrás, no es diferencia. Mira, ya me han comparado con muchos artistas hoy. Bueno, mi comparación es más benévola, también te lo voy a decir. Ya, gracias. Cómo me gusta ver a Dani ahí así. A mí también. Es que soy hijo, yo se nos nota ya, se nos va. Es que me encanta. Yo que he sido súper fan de Dani desde que sacó Tokio, fue el álbum que sacó en 2009, un poco antes, en 2007, en Idol. Qué maravilla eso de las fotitos aquí, Laura, ¿eh? También te lo tengo que decir. 5 horas que estaba editando. Gracias. un aplauso para el diseño gráfico de Laura Ortega. Los cursos están bien pagados. Bueno, Pablo, venga, dispara. Bueno, yo lo primero decir que estoy contentísimo porque me ha tocado al lado de Paul Rey. O sea que ya así empieza el programa estupendamente, el cerebro de Laura galáctico. Así te lo digo. Yo soy las señoras, ¿no? Aquí el dúo. Sí, más o menos. Pues bien. Nada, bueno, recordar a nuestros queridos telespectadores, que igual no lo saben, pero el orden es completamente aleatorio de publicación, es decir, no sabemos ni en qué semifinal están, ni en qué puesto, ni nada. Este año solo sabemos la canción, en algunos casos un poco cómo va a ser la canción, si baladas, si raps y tal, y los compositores, pero no sabemos nada más. Y como tampoco ha habido oportunidad para que la prensa les entreviste, pues iremos descubriendo poco a poco durante las próximas semanas. Y de la primera tanda de ayer, bueno, esta es la segunda, esta es la primera otra vez. Pues nada, a mí me parece impresionante que abrieran con Dani, la verdad. O sea, no sé quién abría las puertas a las 7 de la mañana porque yo me quedé dormido. Yo no. Pero debo decir que vaya manera de abrir también. Y de la primera tanda, la verdad es que a mí me gusta mucho, sobre todo por Dani, aunque haya dicho que vaya a venir para promocionar más que nada, porque todos sabemos que ha sido un año duro. A los artistas en Suecia les han cancelado un montón de giras, de conciertos. Se les ha estropeado el año, con lo cual va a haber muchos que van a venir a promocionarse, obvio, y él ya ha dicho que va a ser eso, no va a ganar. Pero aún así, yo tengo muchas esperanzas puestas en él, no porque vaya a ganar, sino porque viene en sueco. Y todo con lo cual se va a quedar en semifinales, como hacen con todas las canciones. Bueno, pues ahí quería ir yo. Yo lo que tengo esperanza, porque si nos fijamos luego en los charts en Suecia, de lo que publican los artistas más importantes suecos, siempre son en sueco y las canciones siempre son en sueco y en los charts están en sueco. Y en el Melody Festival siempre triunfan, por lo general, la mayoría de canciones en inglés. Entonces hay como una separación ahí, no sé muy bien por qué hay un muro invisible que parece ser que si en el Melfest vas en sueco, te comes una mierda. Entonces, ¿cuál es mi esperanza? Que este año Dani empiece a cambiar un poco esa tendencia con su canción, con su actuación, y empiezan a ver que efectivamente si vas en sueco también puede funcionar, que puede ser tan bueno como ir en inglés. Pasará. Esperemos que sí. Yo es que es mi única esperanza. Bueno, este año en la final tuvimos una canción en sueco solo, una. Sí, a ver. Y mira, pues mira que fue en el chart. Pero son anecdóticas las canciones que suelen ir a... O sea, que suelen ir en sueco a la final. De todas las que hay, suele ir una y suele quedar en los puestos bajos. Por regla general, que a lo mejor una de cada 5 años es la excepción. Sí, pero no es lo habitual, eso es cierto. Y siempre suele ser cuando... que era muy, muy o cómica o... O no, canciones de esas muy... Pero ¿no? A mí de Dani
se nota que va a promocionar, porque sí que es cierto que ya las últimas canciones que está haciendo Dani, los últimos discos, y son todas en sueco, o sea, ya está haciendo música totalmente en sueco, se ha alejado de lo que llevó al Melfi en los últimos años. Que hizo esta música en español, tiene canciones en español. Sí, porque correcto. Su madre es colombiana, creo que era colombiana o algo así. Otra cosa que creo que Pablo ya sabe, supongo, es que a Dani le ofrecieron presentar una de las galas de este año. ¿Recuerdo? Dani hizo, en el 2013 fue con Gina Dirawi. Sí, en 2013, sí. Fue genial, fue genial. Vamos a ver. Sí, coincide completamente, sí. Así a simple vista, ¿quién os llama más la atención de todos los que tenemos ahora mismo? A mí, Kadia, ¿tú? ¿La tercera? ¿La tercera? Uh-huh. Sí. Y... sí, a ver, creo que, nadie va a decir Rey. A las abuelas. Es que las abuelas son mi favorita. Es que por favor... Se llama Ding Dong, Reina Rama Ding Dong. A ver, es que, o sea, la canción que, como dijo Alejandro en Twitter, que es 3 más 2 total, o sea, es que por favor. Es 3 más 2. Es que yo leí el título y digo, pero esta canción ya la han hecho. Y luego lo pensé un poco y digo, pero es la de 3 más 2. Es de película de Eurovisión, o sea, referencia total, Ding Dong. A mí tengo yo mucho hype por la chiquita de... la que ahora está en rosa colorillo de Alcázar. Esa me recuerda un poco a Lisa a la de I Am Gay de Noruega, que llegó sí. Me recuerda un poco ese estilo. Sí. Pues sí, bueno, sí, problema sí, acaba de salir del armario, un aplauso. Pero, o sea, sí, o sea, a mí me da hype. Más bien porque, bueno, sí, a ver, tampoco he escuchado muchas canciones de ella en solitario, pero bueno, que puede ser que nos traiga un buen temazo. Y a mí el que menos hype me da y estáis todos chorreando, lo siento mucho, es Paul Rey, porque la verdad que el año pasado hubo mucho hype con él, a mí la verdad que no me gustó mucho, y luego es que del televoto, ¿cuántos puntos se llevó? 14. Dilo alto. A ver, yo es mi opinión, porque había mucho hype con el nombre. Recuerdo cuando hacíamos el año pasado el Eurotech, que decíamos, ay, que sí, Paul Rey, luego sacó la canción y fue en plan, pues vale, ok. A mí es que me gusta su estilo de música, entonces. Pues. Pero a mí, sin embargo, Paul Rey me ha ido ganando después del Melody Festival. Claro, porque lo escuchas en estudio, no en directo, obviamente, a mí también. No, y me llama la atención Emil Ostergaard, que está al lado de la chiquita de Rosa. Que los compositores están Jimmy Jason, Jimmy Thornfeld. Espera, ¿dónde está? ¿Cómo de otro? No sé. A mí me los da por compositores de Jimmy. Como ¿cómo se llamaba este? Hoy se me lo tenía en la mente. ¿Nano se llamaba? Sí. 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 Me da mucho estilo Nano. Yo tengo una pregunta, ahora que hablo de los compositores. Pablo, ¿podemos confirmar si Thomas Jason la cuarentena la ha sentado mal? Si por lo que sea se ha quedado manco, mudo, cualquier cosa que le impida... Sí, o sea, le ha caído la conexión a internet. Sí. Yo también estoy preocupado por las pocas canciones que tiene este año. A mí es algo de momento que me está dos. Quitando un poco el sueño. Es que lleva dos y llevamos más, o sea, más de la mitad. ¿Pero quién es ese señor? ¿El señor del pelo largo? Claro, sí. Laura Larissa, para que lo pusieses en pantalla, que tenías un... lo borré. Ah, oh, Inés. No, es que lo he dicho a propósito. Lo he borrado. Vale, bueno. Es que estoy preocupadísimo. Le han quitado el trono este año. Solo una canción, ¿verdad? Dos. De momento dos. Creo. ¡Ay! Y aquí tenemos a los que han confirmado hoy. Que ha estado Dotter, la primera a las 7 de la mañana. Y la sí, Pekka. Como madrugan los suecos, ¿verdad? Poco se habla. Es que además, los nombres fuertes los han dando a las 7 de la mañana, que solo deben estar sí. Ellos, y el último de la tarde, que bueno, me parece normal, porque bueno, es el último. Pero es que de las 7 de la mañana, chica. Y bueno, y si te fijas, es el primero... El del medio y luego el último, ¿eh? Más o menos. ¿Qué opinamos de estos, Pablo? A mí pues bueno. De estos, bueno, de Dotter tengo que decir que creo que para hoy mucha gente Dotter ha sido como el más pum. Creo no, que tiene muy difícil igualar lo que hizo el año pasado. O sea, creo que va a intentar ir a ganar, sí. Que creo que el año pasado le ha pasado un poco como Miss Wilder, le ha tocado techo. Y de ahí puede hacer una muy buena actuación, pero no repetirlo.
también, y más viniendo tan consecutivamente. Pero no, yo estoy muy contento de que vengan, ¿verdad? Creo que puede hacerlo otra vez muy bien. Creo que ya le ha pillado más o menos el truco a cómo tiene que hacerlo. Pero a mí de los de hoy, porque de los de ayer, obviamente, aparte de Paul Rey y Emil, el que ha dicho Zulema, creo que más o menos se vienen todos por un estilo que creo que viene. De los de hoy, yo diría a la chiquita esta pelirroja, la Natalie Natalie, sí. Rydolph, para pronunciar estas mierdas, perdón. Yo creo que va a ser la Rayleigh sueca ahora Y mismo. sí, y luego la otra pelirroja, que le mando un beso a Miriam desde aquí, ya sabe por qué, si lo está Frida viendo, Green. espero que sí. Sí, la que viene con los compositores de Anna Sí, Bergendorf. mira, Para yo que tengo no una cosa que sorpresa. tengo que decir. Ya hay varias personas que me han dicho que me parezco a ella, vaya manera de llamarme gordo, también te digo. O sea, es que ya lo he leído por el chat y me lo han dicho ya por Twitter. Chica, de verdad, es que. Una cosa que me he fijado, no sé si Laura no estaba en la otra tanda, también ha sacado a Arvind Garna Sí, Sí, estaba como. al final de la Ah, anterior. vale. Porque no me cabía. Me llama la atención que es la canción que es Thomas Gisson en Inanne, son Inanne. compositores de esa canción. No se me Pero yo olvidó. tengo mucho hype también de esta muchacha, porque de mi gemela, que por los compositores, y luego he escuchado alguna canción que tiene en Spotify y tiene muy buena voz, la verdad. Yo solo quiero decir que qué bien envejecido Anton Ewald, madre mía. Será lo único que ha hecho bien. Y bailar, No voy a hablar, no voy a hablar, y no voy a bailar hablar. Porque durante un vamos, que se escenario. defienda a gente como Paul Rey por cantar y no se defienda a Anton Ewald, la verdad, es que es una cosa que no puedo. Que además, que si Víctor Corone sin cantar ha ido a Eurovisión, yo no entiendo por qué Ewald no puede Oye, ir. con Víctor no te metas, no empecemos aquí guerra, ¿eh? A ver, no me meto, estoy dando un dato objetivo. Cualquiera que haya visto a Corone el año pasado cantar en el Melfest, bueno, estar en el escenario del Melfest, sabe que no ha cantado. Con lo cual, que Ewa tampoco canta, bueno, pues estoy de acuerdo, pero nos da espectáculo, nos da fantasía, nos dio un popa temporal como es Begging. Begging es un temazo, eso hay que Y decirlo. no creo que Anton Ewa haya vuelto a Estados Unidos para presentar una mierda. Es que está También lo digo. casado Oye, con ya una. está bien. Es que está casado con una americana y tiene un Sí, hijo que por vive eso. O sea, follado. ¿se va a hacer el viaje de vuelta ahora con pandemia para presentar un ñordo? No, no lo creo, mi cielo. Una cosa, No Pablo, a lo ver si tú creo. lo sabes. Uno de los compositores de Fingerprints, una es Laurel Barker, que ya la conocemos, que es la de Rayleigh también, la de Wild y otros muchos temas. ¿Andreas Stone Johansson? ¿Es Andreas Johansson el cantante o es otro Andreas? O a lo mejor me estoy confundiendo. No, yo creo que es otro. Vale. Es No otro. es. No, Sí, es es el, ya, otro. es que además yo he estado varias veces, es otro, es otro. Es que Es con los nombres otro. que empiezan a aparecer, yo ya digo. Es socio de composición de John Ludwig. En contra ahora. Que por Y sí. cierto, uno de los compositores de The Mamas también ha salido hoy, y yo también Sí. tengo que hacer este chico que le tengo justo Y qué aquí. bueno está. Uf. Patrick Jean y la otra es el Patrick Jean, él es compositor y la otra de las chicas que compuso la canción Melanie Webbe también es compositora de Move. Sí, También eso es que de mi equipo. Yo también lo he leído. Sí, sí, es buen sí. equipo. Y luego tenemos a Pues Rayleigh. se viene de mazo. Yo de Luego esta tenemos a tanda, Rayleigh. aparte de. Sí, exactamente, iba a hablar de ella ahora mismo. Tengo muchísimas dudas por si va a ser capaz de abrir la boca para cantar la Perrelien. O si el voto se lo va a impedir. Oye, pues yo tengo muchas ganas de verla, o sea, no sé. Y la verdad que a mí me parece que está muy guapa. Yo, la Bueno, Pirelli, yo tendrá no muy sé cómo definido hace. tiempo de cirujano, eso está claro. Ahí Esa está señora diciendo la canción. tiene una capacidad para adelgazar y perder peso y subir peso y bajar, que es Sí, increíble, sí, sí. sinceramente. O sea, no, no, Yo lo que no por veo la cirugía, pero. de todos estos nombres, tanto los de esta tanda como los de la primera tanda, que a ver si nuestro amigo Pablo nos lo confirma, que yo creo que va a haber una muy va a haber muchos estilos muy distintos este año, Sí, ¿no? Porque eso mola. parece que hay bastantes canciones en sueco. Luego, a mí, yo tampoco soy experto en Melody Festival, la verdad, pero ya por indagar un poco qué he estado haciendo hoy, creo que van a haber estilos muy distintos y muy variados, y yo creo que va a ser un año interesante. Hay rock también, los Dos, Lily y dejar así. rock, no uno, ya hay dos grupos. Sí. Hay Sí. pop de Schlager Diva, ya también vamos a tener baladas, pop, rap. Luego está el Wolf Fitz Sammy, que también es rollo más Luego los dos R&B muchachos sueco. que tienes tú, Pablo, debajo Sí, tuyo, esos. a mí Sí. me suena que va a ser un poco como Anison de Mina, un poco del estilo. Sí. O sea, los amos, ¿quieres decir? Sí.
Porque ojalá hubiese ganado, también te lo digo. Gracias. Pero. Oye, ¿quién es el chiquito que es el tercero? Ah, es el grupo Es de del música. grupo, es que no Sí, me cambié ah, sí. todo. Entonces pues he cogido al más guapo, la verdad. Pues sí. Muy bien, Laura. Pablo, yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Tú te has llevado alguna sorpresa con alguno de ellos? ¿O es como, bah, ya se sabía? Es que, claro, yo realmente, más que decir, ostras, pues tal, no sé qué, lo primero que hacía era mirar si estaba en la lista. Había muchos que, porque la lista me la he mirado tantas veces que ya me sonaban, que he dicho, va, es de la lista, es de la lista, es de la lista. Entonces, al final, realmente sorpresas por ahora no ha habido. Yo que me he llevado, estoy contento porque han salido muchos que efectivamente yo decía, puff, no sé si al final va a venir o no. Con lo cual, en ese aspecto sí que ha sido un poco sorpresa decir, ostras, pues al final sí. Con lo de Dani Saucedo, yo también pensaba que iba a ser presentador. De hecho, no pensaba que viniese a ser al final como artista, pero mira, ha hecho lo contrario. Pero por ahora, me he llevado más sorpresas, por ejemplo, con la variedad de estilos que hay, que haya tantas canciones en sueco por ahora. Y sobre todo, con los compositores, que otra vez parece que este año, los que son así como más típicos, no están teniendo tantas canciones por ahora. Quedan 10 mañana, o sea que todo puede cambiar. Pero como que parece que va a ser un poco más diferente, que está un poco más desperdigado, ¿no? Aunque luego haya gente que sea de los mismos estilos, porque al final Dani Saucedo, Antoine Igual, Erik Sade, casi los puedes meter en un mismo grupo de tipo de actuación, a la Perrelli, a la de Alcazar, a Jessica Anderson, si la confirma mañana en otro. O sea, hay distintos grupos, pero creo que hay variedad de estilos. Y eso también por los compositores, obviamente. El Entonces. tema de los compositores, tengo una pregunta, corazón, porque creo que lo leí, pero no sé si es la verdad. Sí que es verdad que este año quitaron esa norma que pusieron en el año pasado que tenía que haber al menos una mujer en las Sí, composiciones. sí, La la han quitaron, ¿verdad? quitado. Sí. Vale. Sea que mañana de 10 artistas que salen, espérate que a lo mejor 8 pueden ser Thomas Gison y nos rompe la estadística de nuevo. O Jimmy Jansson también, en plan. Pablo, Cuidado. ¿qué nos espera mañana según la lista? Porque hay un medio sueco que hizo la lista y de momento todos ha acertado. Es decir, según esta lista, mañana. Mañana para Alegría de Alejandro estarán de mamas. ¡Un aplauso! ¡Ay, qué El susto me ha dado! aplaudir, por Dios. Pensé que iba a decir el otro que le iba a hacer ilusión a Alejandro. Yo sería feliz. Sí, ya lo sé, Alejandro. Creo que vas a tener suerte, creo. Luego estarían Álvaro Estrella, que repite por motivos obvios. Clara Hammarström, para nuestros amigos, así que les siga. Que a mí el año pasado me gustó mucho, me dio un poco de pena que se quedara en la semifinal, porque creo que podía haber llegado por lo menos a Alhandra. Luego, para no tanta alegría, Alejandro, Erik Saade. ¿Por qué no? Mira, ¿Y por qué vaya no? Pues sabes, muy bien, vaya mi sabes. Eric. A ganar otra vez. Mira, es que en verdad, mira, tengo que reconocer que sí que es verdad que a mí Popular me parece la peor canción de toda la historia de Eurovisión, ¿vale? Bueno, pero Pero bueno. luego, uy, que salimos aquí, yo pensaba que no salía. Pero luego, con la siguiente canción que intentó participar en el Melodifestivales, Festival, es que me gusta mucho. Y con la La anterior a verdad. Popular Sí, con también. este. Ojo. La anterior era Manboy, ¿verdad? Correcto, otra también. Manboy fue la primera, que fue la mejor de las Sí. tres, en mi La opinión. pues a mí, Sí. bueno, ni fu ni fa. Yo creo que para mí Eurovisión fue con la peor, con diferencia. Y luego Sí. está Efraim Leo, es el segundo, que es el chiquito ahí monillo. Sí. Mamas, el grupo, no sé quién es. Bueno, no sé en La qué orden chica es vamos. Julia. Uy, el grupo Julia este Almeida, de Francia me la ganadora recuerda. del P4. El chico Me es recuerda a Tus uno. Hechiza, ¿no? Tus Hechiza. Sí, tú, no sé cómo se pronuncia. ¿Tú Y Sequiza, Chiza? Tus Y el grupo Hechiza. es Sanex. ¿Sanex? Sanex, ¡Guau! Eso no Pablo. es Sí, Noel. Vale. sí. Tengo una pregunta para ti, Pablo. ¿Por qué crees que se ha publicado toda la lista y han dejado a un artista ahí en incógnito? Es que a mí me entra mucha curiosidad. A ver, y esto es importante entenderlo porque puede ser que mañana sea el día con más sorpresas. Cuando el SVT empieza a elaborar la lista y quedan pocos días para la presentación de artistas, esa lista sigue sin estar cerrada. Y ten en cuenta que la lista de la Aftonbladet lleva haciéndose semanas. Es decir, empiezan publicando primero actuaciones o candidaturas que más o menos ya estén cerradas, pero luego hay muchas que están moviéndose y pueden caer fuera, dentro. Lo vimos con Lenin en 2017, que literalmente la SVT lo confirmó el día de antes de la presentación de artistas. Entonces, que quede un artista puede significar dos cosas, que o realmente lo han llevado alguna de las candidaturas muy en secreto y nadie ha querido decir nada al respecto, o puede corresponder a alguna candidatura que haya en plan cambiado o que
al principio iba a ser uno, luego recordad que hubo una actuación que se iba a llamar Loba, que la, cuando la publicaron iba también con lo del Loba, se les publicaron a las dos. Loba ya no está en la lista, con lo cual puede ser que sea ese hueco, puede ser que todavía no lo sepan, o puede ser que sea un nombre grande y se estén reservando una sorpresa para el final. No se sabe. Y además, mañana, que hay muchos nombres grandes, tampoco a mí me sorprendería que hubiera alguna baja de alguno de esos nombres. Porque creo que hay muchísima competencia en ese sentido y no me sorprendería que en el último minuto alguien hubiera dicho, pues, igual no, y prefiero presentar, por ejemplo, si a lo mejor es Eric Saade o Jessica Anderson. A mí me sorprende mucho a las mamás, la verdad, que estén en la lista. Más bien porque ellas lo dijeron muchas veces que no, que, o sea, no, que no querían ir, es que no, no tenían pensado, que solo irían si tenían una canción adecuada, así que, a ver, yo voy a estar muy feliz si aparece, pero si no aparecen, tampoco me sorprendería por eso, porque durante toda la, después de Eurovisión, durante todas las entrevistas que han ido haciendo, siempre lo han dicho, que ellas no estaban en sus planes, vaya. Pablo, yo tengo una pregunta para ti, que se está comentando mucho por el chat. ¿Es cierto, son ciertos los rumores? No, pues no. No son ciertos. No son ciertos. No son ciertos. ¿Qué rumores? Yo le iba a preguntar por reino. ¿Por? No pasa nada. Perdón, es que le he ido a dar al chat y por error me he salido de la página. La cerró, perdón. No pasa nada. Repito la pregunta. ¿Repite la pregunta, por favor? Se está comentando mucho en el chat y allá voy. ¿Son ciertos los rumores de que ese artista que hay dudas, el último, es Renaida? Rumores hay porque efectivamente estuvo en el campamento de composición y ella creo que no ha trabajado tampoco mucho como compositora, con lo cual yo deduzco que al menos algunos temas los grabaría y los mandaría, con lo cual efectivamente puede ser ella, pero no lo sé. Por estilo, ¿y por quizá...? ¿Y por qué lo...? O sea, no quiero decir nada porque... Ya empezando, que a mí me gusta Renaida y no quiero que me matéis. Pero, como has dicho antes, que sea incógnito significa que puede ser un gran nombre. ¿Renaida lo es? Pregunto. Madre mía. O sea, sé que me vais a... ver, sé que me van a crucificar, pero quiero ser realista. ¿Realmente en la música panorama sueca es un gran nombre Renaida? A Rubén le va a dar algo escuchando esto. A pero ver, que a mí me gusta. Tienes que hablar a la aparenta. O sea, pero... yo si tuviera que apostar por un gran nombre, diría a lo mejor antes alguien antes como Liamo, que también sí, está trabajando o tal, no sé qué, que alguien como ella. También se ha dicho Lorim, que encima se ha cambiado ahora la foto de perfil, también con un fondo así como gris, con lo cual ya la gente ha empezado... ¡No empecemos con teorías de la conspiración! Por sí. favor, por una en fin, bueno, yo ya... Pablo, acabas antes diciendo no. O es un juego cualquiera que de repente pues lo han llamado en el último momento porque han tenido una baja de alguien y han dicho, oye, mira, en plan, al final sí, entras a la para adentro y mañana se va a quedar todo el mundo diciendo que con... Yo tenía cuatro nombres. Aparte de, digamos, Renaida, creo que se comentó, porque y la verdad no hay muchos. Normalmente siempre hay como cuatro o cinco estrellas, digamos, adultas. Sí, que flotan por ahí, los nombres sí. flotan por ahí. Roger Pontare, lo he escuchado. Y otro que se me acaba de ocurrir, pero porque sé que este artista, lo sé de primeras, mano, que envió canción el año pasado y no se la cogieron, es Dinana, pero no le he visto trabajar en nada. Yo tampoco, no la he seguido tanto, en verdad, no la he visto tampoco así con compositores, tal, no, puede ser, pero, puede no, ¿eh? No pero lo es eso, sé. Que sé que el año pasado enviaron, envió canción. Sí que es verdad que a mí me cuadra mucho, sobre todo lo que ha dicho, que es muy importante, Pablo, sobre que este año, como para los artistas, ha sido un año muy malo, que muchos artistas a lo mejor quieren ir al Melodifestivalen Festival ya no solo porque es el concurso, sino por promocionarse. Y eso también es la primera gran oportunidad, claro, para muchos, después de un año de nada, es una gran oportunidad de otra vez llegar a millones de personas y es la primera después de muchos meses. Y estoy seguro que ha habido tortas, que las discográficas se han pegado por meter a muchos, pero en el caso más ejemplar es Dani Saucedo, pero me suena que estoy seguro va a haber unos cuantos más. Entonces, y yo creo que va a ser importante la diferencia entre los que van a ir a ganar y los que van a ir a promocionar porque estuvieron un año en blanco. Va a haber, yo creo que va a haber, puede haber una diferencia grande. Es que es verdad, para todos los artistas, muchos han cancelado conciertos, muchos, o sea, no han podido hacer conciertos, no han podido hacer nadie, realmente es una plataforma otra vez. Porque imagino que ya a partir del marzo los conciertos quizás, sobre todo en Suecia, empezarán a volverse a hacer.
Entonces ya por salir en el Melody Festival quizás hacen un boom y vuelven a ser invitados a conciertos y tal. Imaginaros que inviten a Molly Sandén después de todo lo que ha pasado con la canción de Eurovisión. Pues... con sus dos ex en la vida. Te iba a decir ahora, ya, con Dani y con Eric... Es que yo quiero ser esa increíble. Mujer, o sea, esa mujer es mi sí, tía, sí, también, ojalá haber sido esa mujer, sí. Yo, Pablo, tengo dos últimas preguntas para ti. La primera es que a mí me sorprende que el porcentaje de señores mayores, es decir, de los artistas que más me gustan a mí en los festivales, sea tan bajo, o sea, solamente señoras, no hay más. Laura, es un grupo de riesgo, estamos con una pandemia. A ver, la probabilidad de que no lleguen a la gala, hijo, por Dios. A ver. Muy poco porcentaje, están solo Eva y Eva con W. ¿Verdad? Sí. No Eva al cuadrado. Sí, tienes razón que este año no ha habido ni para gente así como muy mayores, si te fijas, para actuaciones que siempre suele haber alguna más con público más enfocado hacia más gente más joven, niños y tal, tampoco. O sea, si están moviéndose más en el rango ese de edad medio, que es un poco raro, pero también es verdad que también cuando escuchemos las canciones quizá tenga más sentido y las discográficas se han dicho, después de estos meses que hemos tenido, igual no nos conviene apostar tanto por ese tipo de canciones y nos compensa más ir más fuerte o ir más a por canciones de radio o ir más a algo así, que eso podemos salvarlo en cualquier situación, ¿no? Por ejemplo, mira, Bizarra también lo están diciendo, que también se rumoreó que podía estar. Sí. Y este año no está en la lista. No sé qué puede pasar, pero bueno. Una cosa, ¿del último artista han dado alguna pista o han dicho algo o no se ha dicho nada? Simplemente han dicho, hay una persona ahí que... Nada, es un interrogatorio absoluto. Te damos una carta blanca para entrar, en plan, a ti te vamos a dar, tú vas a estar ahí. Porque es que entonces me cuadraría Molly Sandén perfectamente. Yo a Molly Sandén me encantaría verla y me encantaría verla ganando a sus ex, pero no creo que sea ya a día de hoy... Con la carrera que tiene, yo no la veo volviendo hasta, si vuelve, hasta dentro de muchos años. Y mi última pregunta, ya con esto te despedimos. ¿Quién crees que van a ser los presentadores? Ostras, pues yo también quería hacer esa pregunta, porque cuando salió lo de Dani Saucedo, ya se escuchaba, se leía en varios sitios, que iban a intentar hacer algo como en 2016, con probablemente un presentador fijo durante todas las galas y luego el resto rotatorios, es decir, que solo estuvieran a lo mejor durante una gala y tal. Yo ya pensé en varios, entre ellos Dani Saucedo, para que fueran rotando, pero no sé si al final van a cambiar todas las galas o no. Si yo tuviera que apostar por irme a 2015, te diría Sanna Nielsen o Robin Paulson, creo que van a estar. Creo que también puede estar Sarah Dawn Finer. Ay, no lo favor. Sé, hay mucha gente y la SVT tiene presentadores muy conocidos. Creo que David Sundin, no me extrañaría que David Sundin, por ejemplo, volviera a alguna gala. No me extrañaría que David Lindgren volviera también a alguna gala. Sí, ojalá. Son presentadores muy buenos y creo que además en este año, que además es el último de Bjorman, y esto también lo quiero decir, creo que a él también le hubiera gustado invitar a muchos de los con los que ha trabajado durante muchísimos años, porque ese hombre lleva muchos años ya. Y creo que como homenaje antes de irse, le gustaría. A mí, por cierto, ahora que lo digo, me gustaría como homenaje, como despedida, que él mismo, Christer Björkman, fuera presentador en alguna de las galas. A mí. Claro, igual, en relación con lo que dijo Laura, igual el porcentaje de abuelos este año está presentando y no está participando. Igual son todos los amigos del inserso de Björkman. Te están diciendo aquí mucho, Pablo, de que estás triste porque no está Hanna. ¿Puede ser? No, si yo, Hanna, no sé por qué estoy, ¿tengo cara de triste? No, no estoy triste. Hanna no iba a volver y estaba bastante claro que no... ¿Quién ha hecho ese comentario? Ahora voy a buscarte. No sé, he visto a todo el mundo en el chat, mogollón de gente en plan, están tristes porque no está Hanna. No, pero Hanna no, en principio este año creo que además ya no podía volver. Técnicamente yo sé que creo está componiendo, ha compuesto una canción, saca ahora, con uno de los compositores de... Kristen de Noruega, la que quedó segunda, que es holandés, y está componiendo con él, por eso lo he dicho. Sí, yo también la he visto trabajar, ha estado también trabajando con Dotter y grabando cosas con Dotter, yo también la he visto trabajar bastante, pero no creo que vuelva, o sea, me hubiera parecido muy raro que vuelva porque ya son 3 años seguidos y yo creo que debe primero darle un descanso, reencontrarse un poco musicalmente, porque con lo último que ha sacado va un poco, y luego que vuelva tranquilamente, que creo que tiene madera de sobra para ganar.
Pues nada, chicos, mañana ya sabremos a partir de las 7 de la mañana cuáles son los nombres que nos quedan. Sabremos quién está detrás de esa incógnita. De momento, por el chat, por una gran mayoría, dicen Renaida. Un beso a Rubén, desde aquí. Ha estado dando por culo con lo de Renaida y me ha dicho que saludara a ti. No sabemos quién será, mañana lo averiguaremos. Muchísimas gracias, Pablo, por venir una vez más, por tenerte. Siempre es un placer tenerte, la verdad. A vosotros por invitarme. La incógnita será si Pablo se levantará mañana a las 7 de la mañana o no. O se le saltará la alarma. Atentos a... No prometo nada, no prometo nada. Pues nada, gracias, Pablo. Un beso enorme. Cuídate mucho. Sí. Muchas gracias. Pues, muchas... Sí, ya puedes, ¿eh? Nos vemos prontito, chicos. Gracias. Chao, chao. 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 Pues nada, ya hemos terminado la parte del Melody. Voy a cambiar el fondo. Pues qué interesante, y, ¿no? Y sin pelearme, ojo. ¿Qué? No, y sin pelearme, no me he peleado esta vez. Ya, no, mira. Por bien. Yo me estaba tomando una sidra para que nos relajásemos todos un poco, mira. Pues pero muchas cosas interesantes, ¿eh? Muchas cosas interesantes nos ha dicho. Empezamos ya la temporada de Eurovisión 2021. Zulema, que se cuesta por Países Bajos. ¡Vamos allá! ¿Qué nos esperamos? A ver, primera la, cosa y que... Plan C o plan C. Plan C o plan B. Ah, bueno, vamos a verlo. Primeramente, pues, lo que sacaron hoy en el Twitter de Eurovisión, que lo mencionaba aquí el jefe Sitchebacker. No sabemos qué va a ser abrir el teoría, mapa. Teoría. Teoría. Mis teorías. En el chat, teorías. ¿Qué creéis? Eso, todos. Mis teorías son dos. O que van a invitar a un país, invitación, no a participar en el. Como, vamos, como en Australia en el 2015. O que van a hacer algo parecido a, creo que fue en 2011 con Malcolm, fue el, o Macton, ¿cómo se llamara? El que hizo el Intervalac, que hicieron conexión con varios países, con familias, y creo que eso a lo mejor podría ser algo que se podría hacer por el tema del coronavirus y tal, que a lo mejor hacen un Intervalac o algo así. Algo así. Yo te pongo ahora el hashtag de Yaran de teorías, o sea, siguiente. Yo compro la idea de que puede ser un país, sí que es verdad que yo creo que Kazajistán está ahí, de todos los países que podrían volver o debutar, yo creo que Kazajistán es el país que más papeletas tiene. Y yo tengo la teoría de que, porque se ha hablado mucho por Twitter, de que si es un país, ¿por qué es un país si... ¿Por qué es un país que ya han anunciado lo de las semifinales? Recordemos que ya anunciaron que las semifinales quedarían como si fuera el año pasado. Pero claro, yo tengo la teoría de que si es Kazajistán, por ejemplo, lo invitarán a ser ya finalista como hicieron con Australia. Entonces, pueden invitar a un país que directamente esté en la final y lo que dijeron sobre las semifinales queda igual. Entonces, quizás es por eso que anunciaron lo de las semifinales o quizás es un país que vuelve, que no es Kazajistán, no es un país que vuelve, imagino que tendrá que pasar por semifinales, pero que se ha apuntado a última hora. A ver, yo creo que... O lo que dice Merche, de que a lo mejor hacen conexión con Estados Unidos por algún tema. Claro, es que yo creo que precisamente por el tema de que ya dijeron las semifinales, no creo que vaya a ser ningún país nuevo. De acuerdo con las pistas, a ver, sí que es un poco lo que más sentido tiene, pero no creo que sea para esta edición, porque si no, si realmente estuvieran en negociaciones antes con ese país para entrar en esta edición, no hubieran publicado ya con tanta antelación lo de las semifinales, no sé si me explico. Pero es que ese 3, hay un 3 en ese tweet que pone al principio del tweet 3, y a mí es que ese 3 me despista, y si pienso en Kazajistán, ¿cuántas veces ha participado Kazajistán en el festival? Ya, pero no, bueno, sé, no creo que vaya te, por ahí. Sí, a lo mejor te vas por ahí y es que lo dicen en 3 días, ¿sabes? Ya, pero es que yo me encanta irme por sitios. Y a lo mejor es simplemente, pues eso, o una invitación o un para el año, para 2022, pero no creo que sea algo inminente para esta edición. Es lo que yo creo. Bueno, en el chat están un poco divididos. La gente que opina... por ejemplo, como Iván, que es promoción de Estados Unidos, de la podría América. Ser. Podría ser. O lo de Kazajistán. ¿Pero cuándo se va a hacer esto?
Se supone que el año que viene, eso dicen. Sí, sí, porque y además si lo dice Sitze, que es el de este año, si no, no es el ejecutor productivo. Ay, se me sale, ya no me sale el nombre en español. ¿Me entendéis? Yo prefiero que yo sinceramente prefiero que sea Kazajistán a Estados Unidos. O algo. Es que a mí el tema mío no es, porque yo no escucho es. Laura, yo no entiendo nada. ¿Alguien lo tiene abierto? No, yo no. Yo estoy tampoco con cascos. Yo escucho una respiración y no es ninguno de vosotros. ¿Quién está haciendo contracciones? Me está hackeando. A ver, me voy a silenciar a ver si soy yo. No, confirmamos que Alejandro no es. A ver, ¿me ves? Uy. Voy a silenciarme. ¿Cuánto tiempo hacía que no teníamos un fallo así de estos en plan el Azulema? ¿No? No, es Laura. Es Laura. No tengo nada abierto. ¡Ay, el robot! La tostadora de Laura entra en directo. ¿Eso ha solucionado o no se ha solucionado? Sí. ¿Ya? Vale. Sí. Pues no sé qué estaba diciendo. Que prefiero que sea Kazajistán o que volviese a algún país como Andorra o incluso Luxemburgo. Me encantaría que no sea nada de Estados Unidos porque es que me da muchísima pereza, la verdad. Sí. Bueno. Pues va a ser algo así, asume. Bueno, ¿qué más? Luego tenemos también lo de las posiciones que son como las del año pasado. Uh-huh. Sí, semifinales. Hay mucho y... que debatir porque, bueno, yo creo que se lo están ahorrando para no, para no gastar dinero. Para no y países, hacer... y países y ya ves tú gastar dinero, que nos contraten a nosotros y te lo hago gratis. Yo creo que es papelitos. Más para no juntarse, ¿no? Yo creo que es innecesario, como no va a haber una entrega de llaves al siguiente país anfitrión, porque es el mismo... Era un poco absurdo hacer... Sí que se puede haber hecho otro sorteo fácilmente, telemáticamente, pero bueno. Bueno, lo bueno de no hacer sorteo es que ya se sabe, o sea, los países ya saben en qué semifinal y en qué puesto. Los puestos también repiten, ¿verdad? Sí, bueno, los puestos de no la porque... semifinal. ¿Sí? Los puestos en el Shine a Light, los o sea, las claro, canciones... Claro, pero yo imagino que los puestos no repetirán porque los puestos dependerán del estilo de la canción. Las semifinales y luego el 23 de Países Bajos. Exacto, ese sí repite. Vale, no repiten los puestos porque no tendrías... Repetirán si primera mitad o segunda mitad. Vale. No, es que claro, en el Shine a Light vimos los puestos, anunciaron las canciones como hubiesen actuado. Pero eso dependerá de la canción. Pues bueno, sí. Y luego pasamos un tema que ha salido ahora. Las postales. Me recuerda mucho a lo que hicieron en Tel Aviv con lo del triangulito, como que sabes que cada artista apretaba el triangulito, me recuerda en plan, me lo imagino al artista dentro de la casa, no sé, haciendo una tortilla francesa. Es un poco invernadero también, la casita esta. A ver, yo he leído, los registros para las localizaciones están abiertos hasta el 31 de diciembre de 2020. Que como no todos los artistas, seguramente no puedan todos ellos viajar a Países Bajos, pues es un concepto nuevo que han hecho y que al principio los artistas serán introducidos al público con imágenes grabadas en su país. Sí, un momento, es que está todo en inglés y tengo que cambiarlo rápidamente. Que van a hacer la casita esta en diferentes lugares de Países Bajos y adaptarla al artista para conocerlos un poco más. La casa es el tema central, precisamente porque por lo que ha pasado este año, que hemos estado mucho tiempo en nuestras casas, que es también como para abrir nuestros hogares al resto del mundo. Los lugares que están buscando de localizaciones quieren que sean al aire libre y que tengan espacio para grabar. Y que sean, tienen hasta el 31 de diciembre y se grabarán en marzo y abril. Y que prefieren que las propuestas que envíen sean por la región o el municipio, pero que también aceptan ideas privadas con lugares y más o menos ya está.
O sea, sí, bueno, porque esa era el libro, porque si no, si fuera Soraya Arnelas, por ejemplo, nuestra representante, como los propios países graban su postal, me la imagino en el baño de su casa, donde hay un eco magnífico, grabándose la postal y diciendo, este es mi hogar, ¿no? Blas Cantó, pues grabará allí en Murcia, en algún sitio de Murcia, en las salidas de San Pedro, porque lo que conozco, allí el... Y ese, las salidas en... Tampoco hay que ser muy lejos. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que van a grabar las postales cada uno en su país, porque igual este Eurovisión se parece un poquito al Eurovisión Junior de hace unos... Recemos, pongamos 137.000 velitas. Sí, por favor. Porque yo no tengo el cuerpo, ni la mentalidad, ni los paracetamoles para no vivir una Eurovisión 2021 con el drama que hemos vivido Eurovisión Junior. No tengo. O sea, me retiro. Laura, te doy la dimisión porque yo, o sea, tengo que ir antes a la farmacia, comprar 20 cajas de pastillas antes de vivir esto. No puedo. Porque es que imagínate, imaginaros todos los países actuando desde sus casas, sin controles, cada uno con un escenario distinto, que si playback, que si no play. Bueno, ¿queréis que os diga lo que dicen? En la rueda de prensa, no sé si la visteis, dijo que, confirmó la exclusiva que dimos nosotros hace tiempo, de que en el Junior no había venido nadie de la UE a supervisar, pero que en el grande sí que les han prometido que va a estar alguien de la UE revisando todo. Exacto. Que igual nos podemos quedar o no tranquilos. Yo no estoy preparada para ver 41 escenarios diferentes. Yo tampoco. Mira, dicen que que los habrá otros y no, que son la televisión de aquí y la EBU, quieren hacer un concepto creativo de las grabaciones. Que el equipo de Eurovisión va a estar disponible para guiarlos y para apoyarlos, tal. Que van a ver todos los conceptos creativos que van a hacer, la luz, los LEDs, etcétera, etcétera, para que... No, sí, vamos, que no quieren que se parezcan unos a otros. Que antes de la grabación, cada uno quedará con un coordinador de la EBU para ver cuándo, dónde se graba, para el setup del estudio y para los planos de cámara. El jefe de la dirección tiene que estar en el lugar los 60 minutos que dura la grabación o las tomas que tengan que tomar. O es que eso no me tranquiliza nada, porque vaya, o sea... Bueno, yo estoy leyendo, esto está... Es que a mí me parece peor, porque lo que viene diciendo la rueda de prensa de las grabaciones... ¿Qué van a hacer? Es que claro, si en el Junior al menos teníamos unos mínimos de escenario que van a ser iguales para todos, el único requisito que la EBU pide para 2021 es que se grabe en directo. Les da igual el escenario. Dicen, que sea el escenario de la preselección, que no lo sea, dicen es que les da igual como sea. Que en vez de tener un formato estricto, van a tener libertad de creatividad artística, ambición, etcétera, etcétera. Es que eso es un cachondeo. Mira, a mí es que eso me explota en la cabeza. Porque vamos a hacer un punto favor al Junior, que al menos en el Junior los escenarios se parecían un poco. Es que ahora me imagino, tendremos a los suecos cantando en un escenario de 80.000 metros, luego tendremos a la de San Marino cantando en el comedor de su casa porque no tendrá más espacio, luego a Blas Cantó encima de la mesa de Saber y Ganar, y cada uno vamos a estar, yo no lo veo. A ver, espera, porque hay más. Dice que va a haber unas normas para asegurar que todos tengan la misma igualdad, pero básicamente no. Básicamente dos normas que han dicho es que no puede haber audiencia y que no se puede publicar esta actuación antes del evento en mayo. Las delegaciones pueden usar las dimensiones como las que serían en Rotterdam, y que no puede haber realidad aumentada, confeti, grabaciones con drones, agua, croma. ¿Y por qué no confeti? Pues por la señora limpieza, para no darle más trabajo al señor. Pero mira, yo tengo una pregunta.
has dicho que tienen que seguir las pautas sobre el escenario, o algo así has dicho, ¿no? Pero que pueden seguir las pautas del escenario de Eurovisión. Es que claro, si es que el escenario que tenían planeado para Eurovisión es que es enorme. Yo no creo que cualquier país pueda montar un escenario así. Es la isla de Malta entera. ¿Qué hacen? Hombre, sobresale. De Destiny, no puede estropear todas las casas de Malta. Sí, sin en cambio han dicho que sí que puede haber en plan varias cámaras, contenido LED, proyecciones, pirotecnia, humo y máquinas de va a haber drama. Ventiladores. O sea, no entiendo. Euroteteros y todos el preparando. El confeti a lo mejor es por lo que le pasó a Lorín. El coñac. No sé, que se acabó el confeti. Mira, okay. Dice Miriam, le quiero responder a Miriam en el chat, porque pregunta si esto es en el peor de los casos. A ver, obviamente la grabación solo la vamos a ver, espero no verlas nunca, se va a ver en el peor de los casos, pero es que todos la van a grabar sí o sí. Claro. Parece que es el 26 de marzo o 23 de marzo. Es hasta el 26 de marzo, tienen que enviarlas, y esto se va solo a poner en caso de que alguien no pueda viajar a Rotterdam o que algún artista tenga que estar en cuarentena mientras están aquí. Yo la verdad es que no sé por qué se están liando la cabeza, vamos a ser sinceros. Vale, que o sea, con el Junior hemos podido ver que se, o sea, ya no voy a entrar en el tema playback ni nada, ¿vale? Pero se ha podido ver que se puede realizar un festival, cada uno actuando desde sus casas. ¿Por qué realmente no hacen lo mismo que planearon para el Junior siguiendo unas pautas, pero que de verdad todos los países se sigan? Es decir, montar un escenario que todos los países lo monten o que den la facilidad para aquellos países que no pueden montarlo de viajar, por ejemplo, a Rotterdam, pero realmente que todos los países tuviesen las mismas condiciones de cámara, de escenario, y que realmente alguien de la organización fuese ahí para controlar que todo fuese correcto. Y una cosa yo estoy que en paro, contrátenme, yo voy. Que también me impresionó, que es lo último que tengo que apuntar de esto, es que van a hacer, yo supongo que será por Zoom o algo así, van a hacer una conexión en directo con la persona que esté con el jefe de delegación en cada país, para que el ejecutivo supervisor de Eurovisión y un representante de un coso independiente, y habrá otros o no, o sea, aquí de Países Bajos, puedan observar la grabación para dar asistencia, pero también para asegurar la integridad del festival. Pues sí, chica, como no paguen la fibra óptica, yo que en Torre España, por mucho zoom que haga. No me fío, después de la rueda de prensa que han hecho en Polonia, cutrísima, sin decir los medios, preparándose las respuestas, como para fiarme, yo de nuevo tengo la sal. O sea, es que si todavía no. La que criticamos. Bueno, de Yongola ya no te fías, Laura. Yo de Yongola me fío siempre. Vale. Es que ya no tienes la oportunidad de fiarte de Yongola. Y toda esta información está en la página web de Eurovisión, ¿eh? O sea, no lo sé. Mira que el año pasado ya criticamos mucho de que Eurovisión no se celebrase, pero yo voy a ser totalmente sincero ahora mismo. Para que se haga un Eurovisión 2021, como hemos vivido con el Junior, con todos estos dramas, yo prefiero que no lo celebren, porque lo que dicen de la integridad del concurso es que para mí se está faltando la integridad de lo que es Eurovisión. Por mucho que mucha gente decía que es lo que se va a evolucionar y de aquí cara a un futuro todo va a ser playback, a mí sinceramente me gusta y me parece lo bonito que Eurovisión sea en directo las voces, porque al fin y al cabo entonces no se convierte, o sea, se convierte en un concurso de lip syncs. Sí, o de videoclips, sí. O de videoclips, entonces yo prefiero que sigan cantando en directo y que no se celebre. O sea, para celebrarse, que cada país haga lo que le dé la gana, que si playback, no playback, escenarios, no escenarios. Yo prefiero que no se haga, que se espere otro año más, con todo el dolor de mi corazón, ¿eh? Pero yo lo prefiero así. Y eso que mira que yo echo de menos Eurovisión, es decir, que nos da la vida, pero es que no lo veo. No a cualquier precio. Claro, porque dicen eso, dicen la integridad del festival, dicen tal, dicen que quieren seguir, por ejemplo, con el Junior decían, no, que queremos seguir lo que es la integridad, que queremos seguir el espíritu del festival. Pues chica, no, el espíritu del festival para mí no es ese.
Bueno, toca esperar a ver qué pasa, a ver cómo avanza la situación, porque parece que las vacunas van a estar ya operativas a partir de, bueno, pronto, en enero, han dicho, ¿no? Veis, Sí, Reino Reino Unido a Unido quiere partir de unas empezar. semanas. Sí. Ahora que me vengo la mal. Toca esperar. Claro, Hoy he conocido las aquí. canciones de Israel, De también Albania, las canciones también. de Albania, este fin de semana. ¿Qué sale este fin de semana, Seijo? Estonia. Este fin del Estonia. día 5 salen las canciones de Estonia. Vamos, Yuri. Y nada, y Como ya está. Esto. Que diría tenemos un mes Mila. completo, ¿eh? Como diría Mila de Jiménez, para. 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 Porque no podemos más. No te, es que no damos abasto. También tenemos a la representante de Chipre, que ya la han confirmado. Hay muchas cosas. Es verdad, el Eurovisión, lo de las noticias de Portugal. ¿Cuándo Sí, salía? los compositores. El viernes, sí. Sí, Y anuncia a los compositores. sí, hay un montón de cosas, pero amigos míos, queridas 204 personas que estáis en el chat, estamos a 2 de diciembre y Alma. llevamos un trote que yo necesito hacer una pausa y me voy a ir de vacaciones una semana. Va a volar alto. Laura va a volar alto. Pasar del junior a esto, no, no tenía tiempo ni para dormir, la verdad. Dicho esto, que vamos a hacer una pausa de una semana para descansar, escuchar las canciones que han salido, las de Israel, las de Estonia, que van a salir, las de Albania. Y en 2 semanas voy a confirmar Vale. fecha. Ahora mismo estoy abriendo mi agenda, una agenda en la que tengo apuntada también la agenda de Seijo, porque sí. Bueno, nos vemos el miércoles 16 de diciembre, que es previo a cuando es la gala de Albania, ¿no? Supuestamente sí, si las condiciones climatológicas lo permiten, porque es al aire libre, Es verdad. sí. Uy, es verdad, mira lo que ha dicho Estela, es verdad que han dicho, eso se ha dicho, que Blas está trabajando en unas canciones, que tiene varias canciones. Por lo Bueno, que pero... escuchamos, por lo que Sí. escuchamos, se podría decir que puede ser una balada. Laura tiene una teoría que ya la Está dirá. mucho en el estudio, ¿eh? Sube muchas cosas en el estudio. Está trabajando mucho. Nah, el pobre, la verdad, es que ahora mismo está teniendo unos días muy, muy malos. Le mandamos Es un verdad, beso su enorme. abuela. Un abrazo, y yo creo que ahora mismo no es el momento de hablar de las cantó. Vamos a esperar unos días, pero yo, según dijo Toñi, parece que hay canción, ¿no? Pero bueno, eso ya Ya hablaremos, ya no sé, saldrá. ya saldrá. ¿Qué iba a decir? Que nos vemos en 2 semanas. Descansad, cuidaros. Y bueno, pues, os aviso por la única red social que tiene el Eurotest, Eurotest en Twitter, que solo lo utilizo para decir a qué hora hacemos el Eurotest. O sea, podéis poneros las alertas porque no lo utilizo para nada más. Y nada, ¿no? Y Nos nada podemos más. ir a dormir. A dormir, que como dicen que mañana a las 7 tenemos canción artista de Suecia. O sea que. Yo Sí, creo que mañana. abrirán con las mamás, mira, Ay, Alejandro. que Sí, han esperen un poco porque abierto yo no me voy estos a. 2 días con alguien Yo, fuerte y veterano. cariño, yo no me voy a levantar, también te lo digo. O sea, Lo sé. no. Pero mira, tengo que decir una cosa. Yo las he escrito y no me han respondido. Es la primera vez que no me responden. Vamos que sí, eso es como cuando Melanie, sí. Vamos que sí, es con ellas. Tenemos a ver, ojalá, ojalá que la canción de Trias es Freedom. Freedom es lo que necesitamos ahora mismo. Pues sí. Pues nada, chicos, que nos vemos en 2 semanas. Lo he visto de todas formas por el Twitter de la Eurotech. Ya os contaré cosas. Leemos por Twitter. Sí, y os contaremos cosas de Destiny Chukunjeria, que tenemos muchas novedades. A lo tanto, llevamos un mes sin hacer Chukunjeria, ¿eh? Imagínate lo metidos que hemos estado en hacerle promoción a Soleá. Nuestras mentes.
Totalmente. Bueno, chicos. Yo creo que el 7%, el 3, 4 sale de aquí, ¿no? Probablemente. De verdad que muchas gracias por vernos, nos leemos. Un beso enorme y bueno, ojalá se cumpla el sueño de Rubén y que mañana confirmen a Ranaida. Como no la confirmen, madre mía, pobre. Un aplauso para Ranaida. Un beso, chicos.